Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Rumbo hacia la Verdad. Bueno, hace como 10 días, 15 días, en este mismo programa estuvieron Israel Flores, que es presidente de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, y el letrado, el abogado Carlos Bardavío, los cuales celebraron y nos explicaron en el programa cómo ha salido una sentencia pionera donde la juez Raquel Chacón, del juzgado de Torrejón de Ardoz, Madrid, dictaminó en esa sentencia que los testigos de Jehová son una secta destructiva. Pero después de hacer ese programa sentí que quedaba mucho vacío, dado que el tema de las sectas es un tema muy largo y complejo. Y pensé, ¿quién puede hablar de una forma profunda, profesional y autorizada de este tema, sino que Juancho Domínguez, el cual lleva muchos años trabajando para proteger o para crear una protección contra este tipo de grupos peligrosos? Siempre he dicho que cuando hablo de sectas lo hago con respeto, que nunca he afirmado ni afirmaré que un grupo religioso, filosófico o del tipo que sea, sea peligroso por ser solo religioso o del tipo que sea. No. Siempre que hablo o se habla de sectas, quiero dejar claro que siempre mi condena va hacia aquellos que, utilizando la religión, la filosofía o la medicina natural, que eso me compete a mí, porque muchos utilizan pues terapias que yo llevo practicando y para las que estudié y me gradué, muchos utilizan esas terapias para atraer a su secta a la gente, y entonces la gente al final se vuelve loca y dice, no, la homeopatía o el reiki es de sectas, esto no vale para nada y no sé qué. Por ello, como es un tema demasiado delicado y hay muchísimos afectados que no saben qué hacer, dónde dirigirse, pues hoy vamos a hablar con Juancho, como digo, presidente de Redune, una asociación que ayuda a todas las personas y que colabora con las autoridades contra las sectas y grupos sectarios peligrosos. Así que vamos a conectar con Donosti, con San Sebastián, para que nos pueda esclarecer y nos pueda hablar con detalle de todo este tema, como he dicho, el presidente de Redune, Juancho Domínguez. Vamos a conectar con él. Bueno, amigos, pues como os he dicho en la presentación, tenemos ya en Donosti, en San Sebastián, tenemos a Juancho Domínguez, que es el presidente de la asociación Redune, que como os he explicado, sobre todo trabaja el tema de las sectas. Juancho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos y todas. Bueno, Juancho, vamos a hablar de un tema delicado pero candente, porque hace como 10 días... aproximadamente aquí hablamos de los testigos de Jehová, precisamente de una sentencia pionera que ha salido, en la cual una jueza ha reconocido y ha dicho claramente que los testigos de Jehová son una secta destructiva por el ostracismo que practican o muerte social. Pero aparte de los testigos de Jehová, Juancho, hay muchas más sectas y mucho que hablar. Pero si te parece bien, vamos a empezar por saber la asociación Redune. ¿Cuándo nace y por qué? ¿Y cómo y por qué? Cuéntanos. Pues mira, este mismo año, y casi en torno a estas fechas, fue un 21 de diciembre de hace 20 años, se constituyó la Asociación Redune, y esa Asociación Redune lo que fue recoger otra asociación que existía en el País Vasco, que se llamaba Largancha, y también la suma de otro tipo de iniciativas en España. Concretamente, llevamos ya 20 años
que podríamos decir que sumado a la actividad que hemos desarrollado en el País Vasco y otros lugares como Madrid y Barcelona, pues casi se acerca a los 30 años, que no es moco decir. Juancho, ¿y qué hace decidirte o qué te impulsa a crear una asociación así de un tema tan delicado? Ya. Pues mira, en el caso mío particular, yo no estuve en ningún grupo sectario de ninguna índole, sino que en los años 85, 86, si no recuerdo mal, yo iba de candidato por el grupo de los Verdes a nivel político para Estrasburgo, y en aquel momento apareció un grupo que se denominaba los Verdes Ecologistas, y que más que de Verdes y más que de ecologistas, detrás estaba el Partido Humanista, y detrás del Partido Humanista estaba el Movimiento de Silos, que su origen estaba concretamente en Argentina, y era un grupo sectario. En aquel momento se dividieron los votos, nadie sabía quién de Montes era esta gente. Además se veía que tenía mucho dinero porque pusieron inclusive anuncios a toda página en el diario El País, y fue a raíz de ahí que, vamos a decir, bueno, pues fue el primer contacto que tuve con este tipo de grupos, y sobre todo que había una persona, Ramiro Pinto, una persona que ha escrito muchos libros sobre esto y otros libros, que es de León, que él sí que estuvo en un grupo que era Nueva Acrópolis, y de una forma u otra, casi sigilosamente y muy sutilmente, me fue introduciendo a la materia, de tal manera que me pasó los bártulos, y hasta hoy que estamos hablando, pues casi ahora mismo ya que estoy ya prejubilado, pues nada, 24 horas full time, que dirían algunos, con esta temática. Oye, Juancho, a veces se utiliza el término secta quizá de una forma indiscriminada, y hay gente que igual no puede comprender o llama secta lo que no es. ¿Qué tú, que estás en el tema, claro, qué descripción podías hacer para entender qué es una secta? Pues mira, una secta, en principio, si vamos al diccionario de la Real Academia, habla de un grupo, vamos a decir, un grupo, vamos a decir, que es paralelo a una religión, que hace una actividad, podemos decir, muy proselitista, que crea un tipo de control mental y personal a las personas, que origina un señuelo en torno a una filosofía, en torno a una creencia. Pero lo que podríamos decir, que esa es una cuestión, y otra cuestión muy distinta es la actual, que es la de que nosotros preferimos hablar más bien de grupos coercitivos, que es podemos decir, un abanico mucho más amplio, que no solamente se centra en la cuestión religiosa, sino que abarca muchas más situaciones relacionadas con grupos de distinta índole. Como has dicho tú, desde los años 80 sí empezaron a aflorar muchas sectas en España. Se calcula ahora, aunque no hay un control, porque con muchas no son legales, pero se calcula que debe haber unas 200 o 300 sectas. ¿Por qué han aflorado tantas sectas? ¿Por qué? Bueno, pues mira, en el tema este, la estadística, francamente, es muy engañosa. Claro. Porque, de hecho, a los hechos me limito. Muchos de los casos que nos llegan son de personas que, por ejemplo, conectan a través de las redes sociales con grupos. Hace y un cuarto de hora he atendido una llamada de una persona, concretamente de Murcia, que tiene un familiar, y luego esa familia se ha enterado por otros familiares, que han conectado con un grupo que está en Argentina. Entonces, a través de YouTube, vamos a decir, como si lo tuvieran debajo de su casa, sigue los postulados de este grupo, un grupo, vamos a decir, que, bueno, de una forma u otra está alertando a sus acólitos que viene el fin del mundo, bueno, unos por un lado y otros por otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso concreto, en España, podríamos decir que podemos ser 300 a 500 grupos, más o menos, que existen en un radar, que sabemos que tiene esas connotaciones sectarias, manipulativas, de coerción, etcétera. Pero claro, si entramos en Internet, todos somos conscientes que es un campo inmenso, infinito, y esa es, podríamos decir, la madre del cordero en cuanto a grupos sectarios o grupos coercitivos, que cada uno, vamos a decir, vende una moto distinta. Unos venden una moto de mística, de un dios, otros venden de una sanación
y sofacto en tu situación de salud, y otros, pues por ejemplo, que es por ejemplo, para que veáis hasta qué punto se llega con este tema, que a través de gente joven, pues promocionan a través, por ejemplo, de Instagram, una formación en criptomonedas. Alguien podría decir, ¿eso qué demonios tiene que ver? Bueno, pues ahí está la madre del cordero, nunca mejor dicho, hace dos años y medio, que nosotros investigamos ese tema, está a punto de aflorar ya la investigación, pero el proceder de captación de proselitismo era lo mismo que cualquiera puede entender ahora mismo con un grupo sectario a la vieja usanza. Claro, con lo que está diciendo Juancho surge la pregunta del millón. Como muchas de estas sectas se camuflan en muchas formas, filosóficas o de cualquier otro tipo, claro, a veces uno se puede meter en una secta y no darse cuenta que está en la secta. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo saber si estoy en una secta? Pues en principio, como todo, la primera de cambio, no hay un grupo sectario como un sinvergüenza que diga, soy sinvergüenza, soy una secta. Te voy a comer el coco, te voy a arruinar, claro, o me voy a quedar con tu mente. No. Entonces, generalmente, quien conecta con un grupo de esta índole no es consciente dónde entra. ¿Por qué? Pues porque hay una vulnerabilidad, porque hay una situación que no está cubierta, del tipo que sea. Cualquier persona, uno, a veces la gente dice, bueno, es que es listísimo, es que tiene dos carreras, si el problema es que tenga dos, cuatro o 24 carreras, es un ser humano, ¿no? Es un ser humano con un corazón, con unas vísceras, con una cabeza y unos sentimientos. Bueno, pues ahí es donde podemos decir, donde cazan, donde pescan cualquier grupo de cualquier índole. Oye, Juancho, habitualmente cuando se hablaba antes de las sectas, se decía que las sectas iban sobre todo a personas débiles mentales o con trastornos o con problemas en un momento de su vida, una crisis, y eran fáciles de captar. ¿Esto es así? ¿El patrón de la persona que es captada por una secta es este? Bueno, es uno de tantos, pero ya insisto, por ejemplo, por casos que nosotros estamos llevando, que de una forma u otra este mismo año en España han salido como champiñones, pues ahí la gente se puede dar cuenta que cómo es muy variable, muy diverso todo este mundo de las sectas, los grupos coercitivos, y que en torno a ese tipo de grupos hay gente de todo. Podríamos decir, en el Opus Dei, por ejemplo, el alto nivel adquisitivo e inclusive académico es muy alto. En el Testigos que antes hemos introducido, pues hay gente de todo y para todo. En grupos, por ejemplo, relacionados con la, vamos a decir, salud, pues hay de todo y para todo. Ahí siempre hay algo que es, a cada uno le va a tocar algo, ¿no? Cuando antes he comentado lo de los grupos de formación criptomonedas que se han centrado en gente joven, sobre todo porque utilizan en este caso Instagram, pues hay gente que está estudiando carreras. Entonces, cualquier persona que de una forma u otra se le presente un señuelo del tipo que sea, pues ahí, vamos a decir, cae como moscas, nunca mejor dicho. Entonces, no son conscientes porque siguen pensando o creyendo ciegamente lo que alguien le está planteando. ¿Qué ocurre? Que los familiares, los amigos son los que verdaderamente se dan cuenta que se van alejando. Y claro, ellos como tal tienen un factor importante de, vamos a decir, de desintoxicar ese tipo de situación, pero que no es como una confrontación, es una cuestión de paciencia y bueno, y poco a poco. La gente, por supuesto, que puede salir y sale de estos grupos. Algunos, por desgracia, muy mal. Juancho, luego ha habido famosos artistas que han puesto de moda algunas sectas, como por ejemplo la Iglesia de la Esenciología, que se ha camuflado con la Dianética, que es como, no sé ni cómo llamarlo, una técnica mental o algo así, Tom Cruise, John Travolta y toda esta gente, ¿no? Entonces, claro, cuando además detrás hay un famoso que está en esa religión, todavía es, digamos, una forma de atraer más a la gente, ¿no? Claro, claro. A ver, cualquier grupo de cualquier índole siempre va a buscar algo o alguien que sea, vamos a decir, como una campana, como un faro para que atraer a la gente. Entonces, esa es como se dice, la primera de marketing publicitario.
Hombre, la gente dice, uy, está fulano, está mengano, uy, aparece este, aparece lo otro. Bueno, pues eso es como un señuelo para engancharte. Entonces la gente tiene que ser también consciente que todo eso a veces no es, como dirían algunos, no es todo oro lo que reluce, ¿no? Entonces es una forma de marketing publicitario. Oye, la sentencia que he mencionado antes de los testigos de Jehová mencionaba una palabra que ya se empieza a escuchar, y es que los testigos de Jehová y otras sectas, claro, que ahora hablamos, practican el ostracismo social. Para la gente que todavía no comprenda muy bien qué es esto, ¿podrías explicar qué es el ostracismo social y cómo lo practican algunas sectas, Juancho? Pues mira, la primera de cambio que todas en ese sentido tienen el denominador común es que tú estás dentro del grupo, vamos a decir, es todo cariño, todo amor, todo reconocimiento, todo guay, que dirán algunos, pero fuera de ahí todo es malo. Entonces, si tú intentas tener un puente de contacto con tu exterior, no el exterior espacio, sino el exterior fundamentalmente de afectos, pues vamos a decir que pues te van a hacer la puñeta. Hay luego casos y casos en diversos grupos que el ostracismo, pues como yo he visto a la gente que he conocido, es el ostracismo en tus afinidades, en tus inquietudes, en tu actividad, en tu trabajo, en tu familia. Eso ya con cualquier ley humana, eso va contra cualquier espíritu de tolerancia. Y ostracismo es decir, alguien puede decir, bueno, pues vale, yo me voy de ese grupo y sí. Y si tú todo en el grupo tenías todas tus afinidades, tus inquietudes, tu actividad, tu reconocimiento, cualquier persona sabe que si tiene unas amistades de la noche a la mañana, por muy abierto que sea, no consigue, no sale una puerta, nos cierra la puerta y automáticamente ya tiene otro contacto. Todo necesita su tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando hay algo que te ha machacado visceralmente, nunca mejor dicho, la mente y todos tus afectos. Juancho, se ha cumplido 28 años de la masacre famosa de Waco, en la cual la comunidad o la secta de los Davidianos, pues en un rancho de Texas que salió en todos los medios, murieron 86 personas, entre ellos 25 niños. A ver, una pregunta muy seria. ¿Esto es posible que vuelva a ocurrir, pueda volver a ocurrir esta barbaridad? Ya, bueno, ese tipo de barbaridades pueden ocurrir. Lo que acontece es que a nivel internacional, desde el ámbito de los policiales, vamos a decir que ahí ya se investiga mucho más. Hay desde las redes sociales, por ejemplo, podemos llegar a tener contactos, por ejemplo, lo que antes os he comentado, una persona de Murcia que como su amiga ha conectado con un grupo que está en Argentina, pues en ese grupo concretamente de Argentina lo que está casi auspiciando que se acaba el fin del mundo, que tienen que donar todo su esto, que tienen que ir a un lugar concretamente de Argentina y que esa persona es la que va a salvar concretamente a 3.800. Bueno, 3.800, no sé si es porque alguien se lo ha dicho, porque se ha dado un cabezazo contra la pared y de repente ve eso, pero bueno, cualquier tipo de personaje o personajes en cualquier lugar del mundo que tiene ese tipo de patología ya, vamos a decir, ya rayada en la más que más allá que la locura, pues puede hacer que mantenga este tipo de personas y que en cualquier momento vayan a un abismo y ese abismo pudiera ser un tipo de suicidio colectivo. De esa forma ya te digo que ahora mismo ya a nivel internacional hay más, no digo control, pero más investigación. En España, por ejemplo, desde las policías autonómicas y la Policía Nacional, sobre todo, ya hay un grupo específico sobre esta materia, además muy profesional, que está trabajando excelentemente, que tiene, como se dice, los pies en la tierra en este sentido, porque nos interrelacionamos nosotros como asociación con ellos y de una forma u otra van recibiendo muchas informaciones de la ciudadanía. Es decir, que ese tipo de radares hacen también de forma preventiva. Oye, Juancho, sobre mediados de los 80 yo hacía un programa de radio aquí en Bilbao que, bueno, era un programa que hablábamos de temas esotéricos, misterio y demás, y recuerdo que por aquellos años estaba muy de moda, se escuchaba mucho las sectas satánicas. Ahora no se escucha tanto. ¿Ya no tienen tanta fuerza las sectas satánicas, Juancho?
Pues ahora la respuesta puede decir que eso ya es una cuestión peliculera. Es decir, está muy soterrado, de una forma u otra, pues yo hablando un poco hace unos 15 años aproximadamente, en la franja, podríamos decir, donde había más grupos que no eran mayoritarios, más bien minoritarios, pero satánicos, era toda la zona de Valencia, Murcia, Alicante. ¿Por qué? No sé por qué exactamente, pero este tipo de grupos, vamos a decir, se han transformado en lo que ahora mismo puede ser grupos de la santería, que no tiene que ver nada, pero han recogido, vamos a decir, cierto ropaje. Aunque también es verdad que a nivel ciudadano hay gente que se ha organizado y se ha organizado y se está organizando en esta temática. Sí que hay algunos grupos a nivel internacional, pero está como ya muy soterrado. Es decir, para entendernos. Ah, mira, ahora me estoy acordando concretamente de un grupo, sí, mira, exactamente, en Madrid. En Madrid ha habido un grupo que concretamente este año, hombre, no ha saltado a la palestra mediática, pero nosotros hemos tenido personas que estuvieron allí, que además en la página web nuestra ya viene ahí unos testimonios, y sí, eso sí que eran satánicos, era verdad. Sí que es verdad que era un grupo muy pequeño, pero con mucha maldad hacia sus adeptos. Oye, Juancho, yo he escuchado de sectas muy raras de todo tipo, porque claro, yo voy hace 60 años y he visto y escuchado de todo, pero hace unos días te vi participar en televisión, en un programa de televisión, creo que en Telecinco, donde hablabas de una secta que yo, de verdad, me reí porque es reír o llorar, donde hablabas de una secta, no sé muy bien en qué zona, que para curar la homosexualidad se tenían que acostar con la maestra espiritual. Madre mía, háblanos de esto, por favor. Mira, este caso, bueno, ya te digo que es este mismo caso, parecido, ha habido tres este mismo año. Este ha sido concretamente en Cáceres. Ajá. Luego en julio hubo otro que era en Castellón, y el otro ahora mismo no me acuerdo, pero luego tuvo también otro en Tenerife. Bien, la línea que une estos tres, cuatro grupos es una, que es la siguiente, es importante. En primer lugar, que los que llevaban el grupo comenzaron como, en algún caso, como psicólogos o psicólogas. En otros casos, como terapeutas, pero que no tenían ninguna acreditación oficial o reconocimiento académico. Pero empezaron por esa historia, además grupos de Gestalt, con lo cual al final se fueron creyendo tanto en su papel, no de instructor, sino que más allá. Entonces, vamos a decir, se pasaron todas las fronteras y al final fueron creando un grupo. Entonces, ese grupo, en este caso último de Cáceres y el otro concretamente de Castellón, bueno, la gente de todo tipo, es decir, acudía pues a un tipo de terapias, pero un tipo de terapias, vamos a decir, que tienen muchas cruces rojas, ¿no? Y sobre todo que no tienen ninguna acreditación oficial. Y luego, lo peor de todo, como la vida, pues las personas que hacían de instructores no eran personas honradas, honestas, ¿eh? Se estaban aprovechando de la debilidad de unas personas por unas necesidades, por unos problemas personales. En este caso, como en el caso también de Castellón y otros lugares, lo que hacían era que invitar a gente conocida. ¿Por qué? Pues porque tienes un problema, mira, ven a tal sitio, nos juntamos un grupo de gente, te pueden ayudar, puedes tratar. Bueno, pues eso en principio, pum, cae uno. Lo que ocurre es que al final, como cualquier persona que nos está viendo, si tú vas a algo, a alguien que te da un señuelo de ayuda y resulta que vas por lo que sea y al cabo de que sé, 4 años sigues, la primera de canto es decir, bueno, yo vine a lo que vine y al final a lo que vine se ha convertido en un grupo, hablando del ostracismo que antes hemos comentado, que al final he pasado a la familia, de los hijos, del trabajo y al final todo se concentra aquí. Claro. Al final, ¿qué ocurre en este tipo de grupos, es decir, de psicogrupos? Que al final tú has delegado absolutamente tus pensamientos, tus problemas, y el que tienes enfrente sabe cuáles son tus debilidades y a partir de ahí se aprovecha. Entonces, cada uno u otros, con sus diferencias,
Al final ese es otro de los grupos que por desgracia hay muchos en España. Pero Juancho, es que lo sorprendente de todo, curar la homosexualidad como si fuera una enfermedad la homosexualidad. Es que por favor. Claro, es que habría algo que es lógico o lógicas, que seguramente que esas personas fuera del contexto del grupo entenderían que bueno, que eso no tiene que ver, que no se sustenta, pero sin embargo dan credibilidad porque dentro del grupo hay alguien que vamos a decir que hace como iluminada y casi se no sé cómo decir, casi veneran ese tipo de planteamiento. A veces dices, bueno, ¿cómo es posible que tú en ese grupo asumas ese tipo de postulados y fuera del grupo, en tu trabajo, fuera de allí, no lo asumas? Entonces, claro, hay una contradicción como suele haber siempre en el ser humano. Oye, antes hablábamos de cómo puede o debe de ser supuestamente el perfil de alguien que es captado por una secta. Ahora te hago la pregunta al revés. ¿Cómo es el perfil de alguien que crea una secta? Porque también hay mucha película sobre eso, ¿no? Un psicópata, no sé. ¿Qué hay detrás de la mente de alguien que crea una secta? Bueno, hay, aparte de esto último que has comentado, hay algo que es sustancial al ser humano. Es poder. Tener un poder unipresente y unimaterial, valga la expresión, en cualquier momento con gente. Entonces, eso vamos a decir que le ha dado un subidón al personal y es lo que mantiene. Lógicamente, a veces dice, bueno, pues están muy locos. Sí, bueno, estarán locos psiquiátricamente o en este tipo de patologías, pero es gente muy lista. Porque, claro, es decir, unir a gente diversa, variopinta, con situaciones distintas en torno a algo, del tipo que sea, un señuelo, un organigrama, un argumentario, un lo que sea, pues lógicamente, mentalmente, tienes una capacidad y una disponibilidad de no solamente de control, sino manipulable, ¿no? Uh-huh. Oye, Juancho, hace unos años conocí a una madre que se puso en contacto conmigo, una madre española, que a su hija de 20 o 20 y algo años la captaron una secta rarísima, chamánica, de estas extrañas. No recuerdo si era de México o de Perú. El caso es que se llevaron a la hija allá, con un hijo pequeño que tenía ella. Vale, años después, con la Interpol y tal, la encontraron, la trajeron a España e intentaron desprogramarla, pero no había forma. Una vez que una persona ha entrado, ha sido programada, es muy difícil desprogramar a una persona. A ver, eso es un factor, el tema de la desprogramación, que siempre ha habido un auténtico debate, no solamente académico, sino en la práctica casi clínica. Es una práctica que se realizó en los años 60, 70, en esas dos décadas, fundamentalmente en Estados Unidos. En España, concretamente, hubo un caso, en su momento, estoy hablando de los años 70, más allá de los 80, pero eso en realidad es un proceder que no es recomendable y que vamos a decir que es un delito, porque a fin de cuentas lo que haces es, como dirían algunos, es le abres la tapa de los sesos, le quitas aquí esta pieza y le pones la otra pieza. No. Entonces, eso no se corresponde al momento actual porque más que desprogramación, para programar, lo que hay que hacer es rehabilitar a las personas en cuanto ha habido una manipulación excesiva de sus sentimientos, de sus afectos, y eso supone, lógicamente, que ya a nivel terapéutico hay gente ya, pues bueno, pues que ya ha trabajado mucho esta materia y que a partir de ahí, bueno, pues bueno, hay unos procederes, unos protocolos y por supuesto que se ayuda y la gente, porque lo primero que tiene que darse cuenta la gente es dónde ha estado, por qué ha estado. Es decir, vamos a decir que haces tú un poco, el terapeuta hace de espejo, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, es decir, hay gente que ha sido recuperada, se recupera y a más gente que, bueno, que va el tema adelante. Con este tema hay una cuestión que no quería dejar de tocar porque creo que además es importante, además, sobre todo en tu medio, para los que nos escuchan y nos ven, y es que en España, a diferencia de otros países, llevamos un atraso, vamos a decir, jurídico, legislativo.
en este tema. Entonces, nosotros como asociación, de hecho ya en enero, ya tenemos ya los primeros encuentros, podemos decir, bilaterales a nivel político para que en España sea tipificado en el Código Penal la persecución coercitiva, que tiene mucha relación con todo lo que estábamos hablando, que es va más allá que uno sea mayor de edad, porque aquí en España decía alguien, igual denunciaba algo y decía, no, es que es mayor de edad, y ¿qué pasa? Que pues sea mayor de edad, ya tengo un escudo protector, algo. Bueno, pues eso se va a pretender legislar en España, porque lo que va a hacer va a ser proteger al ciudadano de desaprensivos que en torno a una situación de vulnerabilidad, de debilidad, se aprovechen. Lo pongo un poco enmarcado y para ello hay ya cerca de 300.000 firmas. Es que precisamente la siguiente pregunta que tenía preparada iba en relación a la que acabas de decir, porque claro, la realidad es que hay un problema que cada vez es más creciente con las sectas, no solo en España, incluso diría que España no está entre las más preocupantes, hay otros países donde hay más sectas. Entonces, claro, hay un problema, sectas, pero me da la sensación, Juancho, corrígeme, que los políticos están haciendo muy poco, casi nada, por protegernos de estas sectas, ¿no? Pues sí, pero bueno, hay algo que es importante y es que, por ejemplo, el aldabonazo que se está dando en España lo está dando la Policía Nacional, que hay un servicio específico sobre grupos sectarios y además, como se dice, la prueba del algodón. Cada vez están saliendo más grupos, cada vez la gente empieza a denunciar, cada vez hay más canales de forma confidencial de sacar a reducir información. ¿Qué ocurre? Que cualquier estamento político dirá, ¿qué pasa? Que de repente aparece gente por aquí, gente por allá. Bueno, a eso ya también ligado todo esto que he comentado de las firmas, todo esto que vamos a empezar ya a hablar con gente importante, es decir, gente que sabe que donde que pueda pasar, pues se va a dar un cambio. ¿Por qué? Porque también en Europa, que llevan ya muchos años, por ejemplo, ya en Francia, ya están planteando un observatorio europeo de grupos en torno a lo que ellos denominan derivas sectarias, que ahí entra mucho de todo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, como hemos hablado al principio, desde que existen las redes sociales, esto ya pasa de... no hay fronteras. Entonces, claro, si a nivel legislativo, a nivel político o a nivel de investigación no hay algo que coordine, que se abasteza de todo tipo de información, pues bueno, pues es un canal de delito total, total, total. Otra clave que has dicho, las redes sociales, porque claro, lo bueno y malo que tiene Internet, lo bueno y malo, pues es que puedes acceder a todo lo que te dé la gana. Y claro, ahí las sectas, como dices, tienen un filón para llegar adornado en grupo ecologista, como decías antes, o demás, ¿no? De todo, de todo, de todo. Sí, por ejemplo, de hecho, tenemos, bueno, es que es inconmensurable la de casos que nos llegan de personas, que es una o dos o tres, que tienen una red social, que le siguen X miles de personas, y casi esas X miles de personas, como si fuesen pajaritos, todos los días comen la amiguita que le pone el grupo. Claro, no hace falta estar uno con la gente en un pabellón, sino que tú estás en tu casa, como tú y yo ahora mismo estamos aquí hablando, y la gente que nos está viendo y escuchando, pues ese es el mundo que vivimos, ¿no? Entonces, claro, tiene sus pros y sus contras. Lo importante, como todo, pues, por ejemplo, la labor que haces tú, es decir, una labor importante de información, de ayuda, de asesoramiento. ¿Por qué? Pues porque también este medio que tenemos ahora mismo, valga la expresión, entre manos, pues facilita mucho la conexión, la información y sobre todo la prevención. Además, fíjate, cuando empezó el fenómeno de sectas en España, que llegaron los Moonies y otros, pues la idea era es que detrás de las sectas solo había religión, pero claro, es que ahora se han mimetizado, se han avanzado. Por ejemplo, aquí en Bilbao, donde vivo yo, ahí lo tengo apuntado, la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias. Se venden así, ¿vale? Y entonces ellos te invitan a charlas donde hablan de cultura, filosofía y tal, pero llega un momento en que lo que quieren es que entres en eso. Entonces ahí estaría el peligro, ¿no, Juancho? Que como están tan adornadas... Totalmente, y además hay algo que por desgracia lo ha adornado mucho en España, a este tipo de grupos que son variopintos, y es que
solicitaban o han solicitado o solicitan un espacio público dependiente, por ejemplo, de un ayuntamiento, ahí dan una conferencia que van a hablar de los ejercicios, de, yo qué sé, del DNA o de los pingüinos, vale. Pero ellos lo que hacen es utilizar ese medio, que aparece luego un logotipo del ayuntamiento o del centro que corresponda, y aparte de su conferencia, después, que ya sabemos cómo funcionan estas cosas, pues bueno, se acercan a la gente y dicen, mira, tenemos también otro tipo de actividades, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, el caso este reciente que ha habido en Murcia, de un personaje que, bueno, que iba de gurú de, bueno, no sé, es que metía todo tipo de religiones, bueno, salía mucho, además que inclusive con una cuestión de mercurio, bueno, cosas estrombóticas, bueno, pues antes de toda esta historia, en los años anteriores, pues tuvieron colaboraciones con el ayuntamiento. A ver, señores, pónganse las pilas, porque se ha dejado muy fácilmente espacios públicos para entuertos que a veces, pues eran muy entuertos. Bueno, Juancho, la gente ahora que nos está escuchando está diciendo, bueno, todo esto está bien, me está encantando. Si alguien tiene un problema con las sectas, o tiene un hijo, un familiar que ha sido captado, ¿cómo vuestra asociación Redune puede ayudar? ¿Qué actividades, qué hacéis para ayudar a las personas que están en problemas? Pues mira, fundamentalmente o coger el teléfono, o coger el correo o cualquier medio que la gente se ponga en contacto con nosotros, pues en principio lo que hacemos es atenderles. ¿De qué manera? Bueno, pues primero le preguntamos, bueno, qué tipo de circunstancia opera en ese familiar, y saben de qué, en relación a qué grupo están, pues lo que hacemos es que nos den algún tipo de información, algún tipo de enlace, el grupo y tal. Lógicamente, como nos llegan multitud de solicitudes, tenemos, podemos decir, cierto banco de datos, que al final son los bancos de datos que nos facilitan muchísimos colaboradores por todos los lados, y vamos a decir, decimos, pues, y les identificamos, este grupo tiene esta connotación, esto, esto y esto y esto. A partir de ahí, esa información les sirve a ellos para saber la persona afectada en qué está. Claro, también les decimos que esa información, aunque se lo traslade a su ser querido, lo va a cerrar, porque a él ya, de una forma u otra, ya le ha instruido que, ojo, que te van a dar la tabarra, que estos somos así y que somos asado. A partir de ahí, bueno, pues en el caso de los familiares, amigos, etcétera, 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 pues les vamos ayudando cómo actuar con su conocido, con su ser querido y tal. Esa es una de las funciones. Aparte de ello, bueno, pues tenemos diversos grupos concretamente telemáticos, de familiares, de amigos, de psicólogos, de abogados. Bueno, al final, pues como todo, empiezas a plantar árboles y ya tenemos un cierto bosque. A veces hay que distribuir bien el bosque para que sea efectivo, y luego lo más importante, bueno, pues tenemos mucha relación con muchos medios de comunicación, que muchas cosas de las que aparecen en medios de comunicación, podemos decir que estamos nosotros detrás. Hay algo que también hemos ido dando cabida, y de hecho ya también aprovecho ya tu medio para, bueno, pues ahorita darte una cita exclusiva, y es que ya a partir del año que viene, que está a la vuelta de la esquina, pues hemos firmado un convenio con la Fundación de Psicólogos Sin Frontera para que de forma telemática también haya un servicio de atención en esta materia. Es un tema importante porque, aun y todo, teniendo nosotros un buen grupo de psicólogos y psicólogas que ayudan y colaboran de forma también profesional, pues esto cada vez va a más. Y luego ya te digo, lo más importante es que somos una asociación que estamos también a nivel internacional, y que, bueno, pues ya te digo que también colaboramos con muchos medios. Hay muchos estudiantes que concretamente, pues a veces nos solicitan informaciones para sus trabajos, desde criminología, algunos otros de psicología, etcétera. Es una actividad amplia, abierta a cualquiera, y la colaboración, como diríamos, es una asociación colaborativa en la cual cada uno aporta lo que quiere, como quiere y de la forma que quiere.
Además, Juancho, yo quiero felicitarte, porque además de la labor que hacéis, quiero decir que entra en vuestra web, y es que es una web súper completa, porque viene información, noticias, consejos, sobre todo lo relacionado con las sectas, y creo que es un primer paso para alguien que igual no quiere contactar con vosotros por lo que sea, o le da vergüenza, pero puede entrar en la web. Hay algo también importante que casi se me olvida que quería comentarte, es que con el tema de la denuncia, ¿no? Sabemos nosotros que a veces es muy difícil denunciar. Bueno, pues el que os habla y otros que no están detrás mío, damos la cara, la espalda, el cuerpo, y somos los que denunciamos al grupo X. Es decir, de hecho, hay ya un grupo, nada, hace un mes y pico, estuvimos en Madrid, pusimos una denuncia colectiva. La gente que denuncia da sus datos, no nos va a dejar solos, pero nosotros como asociación damos la cara para que la denuncia siga adelante. Porque claro, esto es como todo, si tú no pones con un conocimiento a quien corresponda de unos hechos, pues no pueden actuar. Entonces, claro, a ver, entonces ¿qué pasa? Mucha gente nos decía últimamente en algunos medios, uy, es que hace 15, hace 20 años ese grupo, les decíamos, claro, es que hace 15 o 20 años no había un canal de colaboración o de denuncia. Fíjate que es cosa más sencilla. En el momento que tú das esas posibilidades y esas facilidades y guardas la confidencialidad de la gente y la privacidad, pues al final lo que haces es facilitar que haya denuncias. Bueno, Juancho, antes de que te vayas, me gustaría que a los que nos están viendo, que les digas de qué manera pueden contactar con la asociación Redune o contigo para que les puedas ayudar. ¿De qué maneras pueden contactar? En principio es muy sencillo, a través de la página web, que son las tres W famosas, y es redune.org.es, Redune. .org.es. Ahí, bueno, pues ahí tienes la información. Ahí al final de la página aparece un teléfono, un móvil, WhatsApp, Telegram, etcétera, 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 correo, lo que sea. Y Juancho, aunque estés en España, ¿también atendéis a gente de fuera? Bueno, es que desde que existe Internet nos llama gente desde la Conchinchina. Y bueno, no hay problema porque luego a través del WhatsApp pues hablamos, es como si lo tuviera en la acera de enfrente, ¿entiendes? Y entonces, bueno, eso también da mucha tranquilidad a la gente, ¿no? Cuando nos llama, a veces no sabe dónde llama, porque claro, a la gente de estas cosas no le pasan todos los días. Claro. Entonces, lo mismo que antes te he comentado de unas amigas, de una chica, pues claro, ayer nos llamaron y bueno, ven que al otro lado hay algo, hay alguien, hay un grupo. Y ya, bueno, pues, joder, les da una cierta tranquilidad y confianza. Eso es muy importante. Pues, Juancho, lo dicho antes, felicitaciones por esta labor muy importante, porque, como digo, yo soy observador de lo que pasa desde hace muchos años y me di cuenta, pues eso, que no hay quizá todo el apoyo, ya no solo político, sino también asociaciones muy pocas, porque veo que, aparte de vosotros, poquito más hay, ¿no? Es que es una, como diría yo, es una especificidad muy específica. Es como si la gente tuviera miedo, ¿no?, de crear una asociación de este tipo, ¿o qué? Bueno, ha habido intentos en su momento, lo que pasa que ya digo, nosotros ya llevamos ya desde tiempo y al final, bueno, pues eso es como una estructura, que al final la estructura se fortalece y ya tiene, bueno, pues es como todo, ¿no? Bueno, pues Juancho, felicitaciones, como digo, y además ánimo para eso que vais a emprender, que has comentado antes, en 2024, de ya tener, digamos, una denuncia para que las autoridades puedan hacer más de lo que se está haciendo ahora. Muchísimas gracias por tu aportación, por los consejos que seguro van a servir a muchos que nos están viendo en todas partes del mundo. De corazón, gracias por todo, Juancho, gracias. Igualmente. Un abrazo, gracias.